Me alegra que hayas reconsiderado tu posición, Martín. Te confieso que ya me estaba preocupando seriamente por ti. Ya te expliqué que fue un momento de exasperación y nada más que eso. ¿Qué fue esa idea maravillosa que se te ocurrió? No sé si viste lo del mural de Salvador Domínguez. Pareces obsesionado con ese tipo. ¿Estás enamorado o qué? No soy yo. Es la gente la que está obsesionada. Últimamente han dado mucho de qué hablar. En estos últimos días hizo una demostración pública de su pintura en el muro de un parque y la gente quedó deslumbrada. ¿Y eso de qué me sirve a mí? Aldo Roque está fascinado con Domínguez. Su revista es una de las de mayor circulación en la ciudad. ¿Y ese artículo que tu hermano no pudo conseguir? Tal vez lo podamos lograr de otra manera. ¿Cómo? Haciendo una cena aquí, en tu departamento, en honor a Salvador Domínguez. ¿Yo? Sería algo no muy grande. Máximo unas 20 personas. Los que son, por supuesto. Crema y nata de la sociedad neoyorquina. Par de senadores. Roca, por supuesto. Sara, editores de otras revistas. La directora del Instituto Cultural, por supuesto. Gente que después de la cena se va a sentir íntima amiga tuya. Te conviene muchísimo. Está bien. ¿Dos días, te parece? Es lo que tú digas. Mucha pena con Osvaldo, sobre todo porque no puedo ser totalmente franca y decirle la verdad. Pues que entiende el mensaje y deje de perseguirte. Ay, Ángel, es el fiscal al que vamos a acudir cuando tengamos todo listo para hacer caer a Martín. Ok, yo lo entiendo, pero eso no quiere decir que tengas que responder a sus insinuaciones románticas, no sé, digo yo. Ok, claro que no, pero tampoco puedo ser brusca con él. Mira, y también por esa razón me siento mal. No sé, como si lo estuviéramos usando. Tiene preocupado al príncipe es el cargamento que llegue en 2 días de México. ¿Dos días? Habías dicho que se demoraba más, amor. El príncipe cambió la fecha, muñeca. Ahora tiene que andarse con más cuidado. Uy, qué inteligente eres. El príncipe necesita que investigue si la policía tiene alguna información sobre el cargamento que va a llegar al puerto. Va a llegar en cajas de melones. Puedo intentar, pero de una vez le advierto que va a ser bien difícil. Está no tan cerca el día de llegada. El príncipe quedaría inmensamente agradecido con usted, Cardona. Príncipe, tiene llamada del contacto de México. El príncipe espera su llamada. La idea que tiene Martín es invitar a la gente más importante del ámbito cultural de Nueva York. Y, por supuesto, tú fuiste la primera persona en la que pensamos. ¿Y es que el señor Acero tiene un interés especial en el arte? Es un apasionado. Y esto de Salvador Domínguez realmente lo ha sorprendido muchísimo. Es que es un muchacho con un talento increíble. Sí, precisamente estoy organizando una exposición en mi galería para dentro de un mes, solo con sus cuadros. ¡Wow! ¡Excelente! Oye, entonces, ¿sí contamos con tu asistencia? ¿Para una cena en honor de Salvador? Por supuesto que sí. ¡Perfecto! Oye, solo hay un asunto en el que voy a necesitar tu ayuda. Mi relación con Lucas Santos no es la mejor. Tuvimos un encuentro un poco desagradable en el cóctel de la revista y me preocupa que pueda entorpecer el asunto. Entonces, ¿todavía no has hablado con Salvador sobre el homenaje? Lo que quería proponerte es que lo invitaras tú. Podrías decirle que se trata de un benefactor del arte que está organizando la cena, sin mencionar a Martín por ahora y, por supuesto, tampoco a mí. No sé, Lorenzo. Martín está pensando en hacer una contribución muy importante a tu galería si le ayudas con este pequeñísimo detalle. Quedaría, aparte, muy agradecido contigo. Global Group quiere vincularse a todo tipo de actividades culturales y ayudar a su difusión en la medida en la que sea posible. Eso incluiría, por supuesto, la exposición de Salvador.
Eso me parece muy generoso de su parte. ¿Y cuándo sería la cena? En 2 días. Ok. Perfecto. Too easy. ¿Quién es ese tal benefactor de arte que da la cena esa noche? Bueno, no lo sabemos aún, pero es un evento importante. Porque no solamente van a ir editores de varias revistas, sino también la directora del Instituto Cultural de Nueva York, Aldo Roca y otros. Un par de senadores, bueno, según Sarita. ¡Guau! Oye, ya pronto voy a tener que pedir cita para poder verte. Les digo la verdad, no me he podido acostumbrar a todo esto, te lo juro. O sea, los cócteles, las fiestas, las ruedas de prensa, lo único que hacen es ponerme los nervios de punta, te lo juro. Mira, Ángel, lo bueno en este punto es que a nadie se le va a ocurrir que un pintor tan famoso como tú está ocultando lo que estás ocultando. Así que tranquilízate. Bueno, supongo que tienes razón. Además, trata de disfrutar aunque sea un poco. Te lo mereces. Claro que... qué odio no poder estar ahí contigo, acompañándote. ¿Y por qué no vas conmigo? No sería prudente. No, escúchame. Si lo que dice Lucas es cierto y este disfraz de Salvador Domínguez es tan seguro como parece, pues yo no veo el problema en que empecemos a ir a los sitios juntos. Rick dice que no va a ser fácil conseguir esa información, pero que va a ver cómo lo logra. Si no fuera porque esto depende que el príncipe confíe totalmente en mí, no te pediría que lo hicieras. Ya lo sé, no te preocupes. En cuanto tenga la información, yo voy y te la llevo. Ok. Gracias, Silvana, y estoy al pendiente. Ok, adiós. Bye. ¿Qué dijo Jimmy? Pues todo va bien con el plan del príncipe. Pero sí necesita esta información sobre el cargamento que llega de México. ¿Y tú cómo estás segura de que este amigo tuyo, Rick. Bueno, ¿cómo se llame? ¿Cómo estás segura de que él no va a alertar que tú estás buscando información al respecto? Rick no me haría algo así. Bueno, yo espero que al menos todo esto valga la pena, como dice Jimmy. Sí, yo también lo espero. Sacar una nota mañana hablando de el misterio de por qué Salvador Domínguez se disfraza cuando está frente al público. Es el Topo. Topo. Oye, ¿encontraste algo? Encontré la compañía proveedora de servicios del disco duro virtual de Cristian Acero. Estaba entre sus emails borrados y, bueno, logré encontrarlo. Excelente, Topo. Encontró la compañía de servicio de disco duro virtual. ¿Y encontró el archivo? ¿Encontraste el archivo? No, eso va a ser un poco más difícil. Primero tengo que encontrar el nombre del usuario y la contraseña. Aquí habían algunas, pero eran provisionales. Cuando traté de entrar, pues no funcionó. Yo creo que las cambió. Necesita el username y el password para entrar al disco duro. Oye, ¿probaste combinaciones de nombre de usuario? No, todavía no. Sin la contraseña sería inútil. ¿Sabes qué? Tal vez Horacio sepa qué palabra utilizó Cristian. O sea, a lo mejor lo escuchó decirlo algún día. Oye, hay que hablar con Horacio a ver si sabe algo más, ¿oíste? Precisamente eso te iba a decir que hiciéramos yo. ¿Puedes ir al departamento de Manuela que estamos en camino para allá? Ok. Dale, ahí te vemos. No, claro que sí. Pero de todas formas ya sabes que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. No, claro, por favor, por supuesto que entiendo. Pero los bufetes grandes no prestan los mismos servicios personalizados que los pequeños.
Por eso es que resultamos ser más efectivos. Ahora, eso es sin contar que somos amigos, ¿verdad? Ok, sí, sí. Quedo pendiente de tu llamada. Ok, gracias. Sí, adiós. Esto es lo peor que he tenido que hacer desde mi primer trabajo como asistente legal de un bufete, en el que lo único que hacía era servir cafés. Lo importante es que no sonaste desesperado. Bueno, es un poco desesperado estar llamando un sábado a viejos conocidos a preguntarles a ver si les interesa algún servicio de un bufete de abogados como el nuestro. ¿Manuela? Por eso soy yo. ¿Estás en la oficina? Sí. Oye, ¿te vas a quedar un rato más ahí? Es que el topo llamó a Ángel y encontraron el proveedor del servicio del disco duro virtual. ¿Y? Nada, que necesitan un nombre de usuario y una contraseña. Necesito tu ayuda. Ah, ok, perfecto. Estoy listo. Ok, sí, en tu departamento. Sí, ya voy para allá. Ok, bye. Gracias. Tu amigo es muy eficiente. Rick está muy bien conectado. De hecho, el mejor amigo de su hermano trabaja para la DEA y gracias a él conseguimos toda la información. ¿Y estaban enterados del cargamento? Con fecha y hasta ahora. Jimmy, es un cargamento muy importante. Ya lo sé. Es terrible que tenga que hacer esto, pero ya estoy hasta el cuello y no me puedo echar para atrás. Y cuéntame, ¿qué le dijiste para que te diera la información? La verdad, a medias. Le dije que estamos rastreando un policía sucio que está trabajando en la organización de un narcotraficante y, bueno, que necesitamos esa información para darle datos equivocados. Lamento mucho que estés involucrada en todo esto. No, Jimmy, no te preocupes, que nadie me obligó. Y constantemente me recuerdo a mí misma que esto es por el bien de todos a largo plazo. Solo me preocupa que esta droga llegue a las calles. No sé, voy a intentar convencer al príncipe que no la mueva por lo menos en un tiempo. Dile que como era un cargamento que ya estaba monitoreado, lo mejor que puede hacer es quedarse quieto para que no se la arrastren. Bueno, lo voy a intentar. ¿Y cuándo vas a verte con él? Esta misma tarde. ¡Wow! Entonces ese es un cargamento bien grande, ¿no? Uno muy grande, corazón. Oye, ¿y cómo cuánta plata vas a ganar con eso? ¿Por qué quieres saber cuánto voy a ganar? Para ver cuánto te vas a gastar, ¿no? Bueno. Ay, es que estoy antojada de un carro súper sexy que vi el otro día en la calle. Mira, es rojo, convertible. Ay, yo estoy segura que me voy a ver divina allí. ¿Tú no crees? No, no creo que te veas divina. Te vas a ver sensacional. Oye, guapo, ¿y a ti no te importa que yo mañana vaya a ver a mi familia, verdad? No. Sirve que el príncipe te acompañe para conocerlos de una vez. ¿Oh, sí? ¿Y tú quieres conocer a mi hermana y a mi mamá? Si son tan lindas como tú, sería un placer. Pues no, porque la única como yo soy yo. Eso es cierto. Pues si quieres venir con nosotras, bienvenido. Estamos pensando pasar el día de compras y tal vez ir al salón de belleza. Oye, por cierto, yo creo que tú necesitas un cambio de look. Y Rafa, nuestro estilista, es un éxito, así que estoy segura que te va a dejar súper guapo. El príncipe prefiere esperar a que regreses. ¿Seguro? Segurísimo. Aquí está todo. ¿Todo su historial laboral? Prácticamente desde que se graduó de leyes de la universidad. Resalté lo que más me llamó la atención y pensé que a ti también te podría interesar. A ver, caso pro bono. A ver, lee. Sexo masculino. Nombre del recluso, Ángel Salvador, 24 años, acusado de robo y complicidad en primer grado y participación en asalto forzoso. ¿Y esto qué tiene de interesante? ¿Sigue leyendo? Fue dejado en libertad hace un poco más de 6 meses por buen comportamiento en prisión. Y gracias a la intervención de Manuela, y
y después estuvo involucrado en un incidente con la policía en que murió. Y ahora mira dónde fue el incidente. Intento de robo en la casa de vacaciones en los Hamptons, propiedad de Aníbal Dávila. ¿Es el papá de Manuela? Sí. Qué miserable. Lo sacó de la cárcel y le paga robándole a la familia. ¿Y lee quién fue el detective a cargo de la investigación? Jimmy Cardona. Definitivamente están conectados. Ajá. Esto es muy jugoso. Hola. Hola. Hola, Top. ¿Cómo estás? Bien. Oye, estaba hablando con Horacio y dice que no recuerda que Cristian jamás haya mencionado un nombre de usuario o una contraseña. Lo lamento. En realidad era algo que habíamos decidido entre los dos como una especie de pacto para no hablar del trabajo, en fin. Este disco virtual fue pagado desde la cuenta personal de él, no desde la compañía. Cuando encontré el mail, estaba su nombre. O sea que es probable que Martín no sepa de la existencia de esto. Sí, es muy probable. Pues eso sería una muy buena noticia. Significa que él no ha tenido acceso a la información que hay en ese disco duro virtual. Tenemos que probar todos los nombres de usuarios que se te ocurran y algo que hubiera podido utilizar como clave. Ok, Topo, empecemos por lo obvio. Ok, mientras ustedes están en eso, yo voy a ir a mi departamento a cambiarme para lo de esta noche. Bueno, yo te espero aquí, ¿no? Pues, de paso, quiero averiguar qué información pudieron conseguirle Mikey y Silvana a Jimmy. Okay. Para darle al príncipe, ¿sí? Detenerlo en esta cama.